Namaskar, soy Dada Japa Mantra y hoy tengo unos guantes. Y me ha tomado 5 minutos para meterlo horrible. Ok, te voy a hablar un poquito de las toxinas, pero te lo quiero explicar con principios generales, de manera que tú entiendas muy bien de qué estamos hablando. Mejor dicho, si yo te voy a vender un, no, a darte un veneno, tú no lo aceptas. Si además de venderte, de dártelo, yo te lo vendo, eso es horrible. Ahora, eso tú no lo harías, pero si tú no sabes que te están vendiendo, tal vez te lo acepta y no solamente glielo paga. Entonces, yo ahora te quiero mostrar aquí algunos productos que yo no uso, aparte uno o dos, y de manera que tú entiendas de qué estamos hablando y cómo te puedes defender, porque a mí me interesa eso, que tú te puedas defender. Y estoy hablando, estoy considerando de hablarte con personas inteligentes. Y estoy hablando hombres y mujeres, no que estoy hablando de toxinas o de crema o de cosas, estoy hablando también para los hombres, porque hoy día los hombres, muchos de ellos se han vuelto mucho más usuario de este tipo de cosas. Entonces aquí tengo una mesita con muchos productos, ¿va bien? Y tengo una lista, mira, crema de belleza. Yo tengo aquí una lista que per recoger esta cosa me ha tomado una semana pidiendo a varias personas porque aquí nosotros en la casa no la tenemos. Entonces, crema de belleza, bloqueadores, bronceadores solares, perfumes, colonia, purificador de aliento, eliminador de malos olores, desodorante en barra, en crema, spray para los pies, la laca para el cabello que ya no se usa, ahora se usa la gomina y aquí en Colombia la llaman el moco de gorila, tintura para pelo y barba, crema limpiadoras, labial, etcétera, etcétera. Va bien, entonces esas son todas las cosas que vamos a ver un poquito aquí. ¿Por qué? Porque son productos que se usan muchísimo hoy. La gente lo usa normalmente porque eso es importante. Es importante por varias cosas. Una es la belleza, y vamos a hablar un poquito de la belleza interna y externa. Pero también te voy a dar algunas soluciones. ¿Por qué? Porque si te digo, eso es peligroso, entonces yo qué uso, ¿sí? Entonces, al final te voy a dar, vamos a hacer también dos pequeñas demostraciones de manera tal que tú entiendas de qué estoy hablando. Va bien, vamos a ver. Primero es crema de belleza. Tenemos muchos tipos de crema de belleza. No sé si aquí se puede notar dalla cámara. Es una cosa escrita tan chiquita que ni siquiera con una lupa lo puede ver. Es de unos ser como 150 productos en un solo contenedor, ok? Ahora, quando tu lo usas, normalmente chi è che usa questo? Per la bellezza. Però la bellezza qual? La bellezza externa, le arruguitas, ok? Entonces io uso questa cosa qui, me la pongo e la pongo in punto clave de mi cara, normalmente, che è la parte más importante per me perché è la parte che io mostro al mondo. También tenemos bloqueadores solares, ¿ok? Esto aquí de más 50, no me interesa poder mostrar ni siquiera la marca o lo que sea, eso no es el punto. El punto es que esto entra, pues yo me lo pongo para protegerme del sol. O bronceador, además, es aún más chistoso porque tú te quieres mostrar que estás bronceado, bueno, aquí en Sudamérica eso no sirve, a mí ni siquiera me sirve, yo tengo el solecito natural. ¿Qué más tenemos? Perfumes. Esto aquí lo dio un voluntario. Mira qué belleza. Ahora, esto cuando estos chicos se ponían estos perfumes, ¿sí? Se sentía muy atractivo y mucho más macho, tal vez. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Eliminador de malos olores. Esta cosa de los malos olores es muy simpática. ¿Por qué? Porque ya lo ponen todas las cosas. Son aerosol, o bien son spray. Y piensan de cubrir el olor. En verdad no cubre ningún olor, el olor se queda. Lo que cubre es que te bloquea ¿cómo se llama? Parte de la nariz, llamémoslo así, ¿va bien? Y que no te permite de sentir ese olor. Entonces tú piensas que poniendo esta cosa aquí, que además se hace mal al ambiente, pues es ozono, además de eso, tú piensas que ya no está el olor está siempre. No se va, lo que se va es que ya tú no lo puedes oler. ¿Qué más tenemos? Desodorante de barra. Ajá, esto es otra cosa, otro voluntario que dio esto. Mira la belleza de esto.
Tu sacca, io per intenderlo, mi tomo 5 minuti come funzionava. Mira questa cosa che sta saliendo bellissima qui, che è sto don gel, e ti dice che elimina l'olor. Quale olor? L'olor tuyo natural de las axilas. Ok, ora poi vamos a explicar, te voy a explicar esa parte mejor. Ok, spray per los pies. Sta gente che suda los pies, se pone lo spray per los pies. La laca o la gomina, se esta cosa que, que te hace venir mucho más brillante, mucho más atractivo. Tintura para el pelo, la barba. Hay hombres que se pintan la barba, ¿sí? Crema limpiadoras y labial. Ok, labial lo tenemos aquí. La belleza es esto, ¿sí? Entonces, esto es hermoso porque pues, es un símbolo sexual, en el sentido que el rojo atrae. Es por eso que pues, es el color que tú sabes de qué representa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Todo este tipo de productos vienen usados en nuestro cuerpo. Ok, uno dice, pues a mí qué me interesa, es uso externo. Porque, ejemplo, aquí tenemos una cosa que Violet, es hermoso, Violet. Tenemos una lista enorme de productos y además dice que es inflamable. Cuidado con esto que es inflamable, pero ¿dónde lo usa? En tu cuerpo. Ok, aquí tenemos otro producto, que esto, en este caso es un producto médico, es un antibiótico, y ya se sabe desde miles de años que cuando tú te pones en este caso un antibiótico, una crema, y te la pones en cualquier parte del cuerpo, esto sirve para entrar en el cuerpo y para curarte, ¿ok? Entonces, si esto aquí sí sirve, esto aquí también entra en tu cuerpo. Esto aquí también entra en tu cuerpo. En tu cuerpo. Tu cuerpo. ¿Y dónde entra? En el flujo sanguíneo y entonces empieza a enfermarte. Esas son toxinas. Lo que tú estás haciendo, las toxinas son ácidas, estás haciendo unos micros, ¿cómo se llama? Microacciones que te están enfermando gradualmente. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Entonces, claramente esto es una ácida, pero ¿de qué estamos hablando ahora? Que si esto funciona así, esto también funciona de la misma manera. Uno te enferma, el otro supuestamente te cura. Aquí no me sale el cuento. La gente no sabe. Esta cosa aquí, que nosotros llamamos pintalabio labial, ¿ok? Yo tuve que informarme cómo se llamaba. Es una cosa que después de un tiempo te come un helado, cualquier tipo de cosa, se desaparece. ¿Dónde se fue? Se fue en tu cuerpo. Estas son cosas que no tienen ningún control médico, va bien, ningún control, pero al mismo tiempo son toxinas horribles, son pinturas, son vernices. Y tú las estás poniendo en tu propio cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora una cosa. Si yo te, bueno, hay dos cosas, una es la belleza interna y la otra la belleza externa. ¿Ok? Nella belleza interna, ¿qué estamos mirando nosotros? Estamos mirando lo mejor para nosotros. ¿Sí? ¿Qué es la parte que es más importante de tu cuerpo, la externa o la interna? Tú piensas que es la externa porque es la parte que muestre a los demás, pero en verdad es la belleza interna que es lo más importante. Vamos a ver ahora un momento. Me quiero sacar esta cosa, pero quisiera hacer una pequeña prueba primero. La prueba es esta, la prueba que yo lo llamo de la tajada de pan. Esta aquí es una tajada, ¿ok? Entonces busco esto coso aquí y te la paso en el pan. Ahora, ¿tú te comerías esta cosa aquí? ¿Te la comerías? Si busco otra tajada, qué pecado, debo dañar un poquito de tajada, pero eso es importante. Si aquí le pongo, ¿qué más? Ah, le pongo esto, eso es violet, ¿ok? Le pongo este tipo de cosa aquí. ¿Tú te comerías esta cosa aquí? ¿Te la comerías? No creo. ¿Por qué? Porque te consideras persona inteligente y porque tú dices, no, pues yo no haría esto. La misma cosa si esto aquí lo uso en una tajada de pan, tampoco te la comería. Pero en realidad te la estás comiendo. Ahora me saco esta cosa que me está dando fastidio. Ok. ¿Qué más hay? ¿Cuál es la diferencia con la comida interna y externa? Es como una media. Mira, esta media aquí es natural, fibra natural, muy bonita. Y mira, tiene todo un diseño, la parte que viene afuera, ¿sí? Pero si nosotros le hacemos este tipo de hueco, ¿ok?
e l'avvoltiamo, che se ve aquí? Aquí ya no es bonito, aquí no es interno. No es externo, mira aquí todo donde la lana viene encerrada, todo viene hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto aquí no es importante. En realidad, la parte que viene en contacto con tu piel es esta parte aquí. Entonces, la parte que es más importante de tu cuerpo son los órganos internos, no la parte de la piel externa. La parte que tú estás cuidando mucho, ¿cuál es? La parte de la piel externa. Eso es lo que está pasando. Entonces, vamos a ver ahora algunas soluciones. Crema de belleza. Bueno, yo te doy el principio general, ¿ok? Primero de todo, bloqueadores solares. Ok. El sol es una, me he dicho, la fuente principal de energía. Si el sol no existiera, nosotros no podríamos existir. La Tierra, todos los planetas, toda esa cosa no existiera. ¿Ok? No podría existir. Y nos han dicho, eso en los últimos tiempos, que el sol es muy malo. Claro, es muy malo. ¿Por qué? Porque primero hemos dañado el ozono. Pero no es solamente eso, que el sol, si tú te lo tomas, si te pones como una lagartija al sol así, en un horario como esto, ahora aquí es casi las 2, un horario que es malo el sol, entonces el sol es malo. Pero si tú te tomas el solecito durante la mañana o después de las 4 o 5 de la tarde, cuando todavía el sol es rico, pero no te hace daño, ¿qué pasa? Que el sol te está nutriendo con vitamina D. Vitamina D. Esta vitamina D es fundamental para tu existencia, ¿sí? ¿Cómo sabes cuando tienes vitamina D? Es una cosa muy simpática. Tú has visto que todos queremos usar la gafa de sol, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el sol me fastidia. Ok, cuando el sol te fastidia, significa que te falta vitamina D. ¿Ok? D. Ponelo bien a la cara. D. No dinero, D. ¿Ok? Entonces, cuando te falta la vitamina D, ¿qué hace? Ponete al solecito y el solecito es bueno. ¿Y cómo? Sin blanqueador. Mira aquí la lista de todas las cosas que hay aquí. Con colores, mejor dicho, son cosas que si tú te la pones, tú no te la pondrías nella bocca, no te la podrías comer, pero te la estás comiendo. ¿Y cuándo? Mucho, mucho, porque dices, ponlo en todo el cuerpo, que eso es importante para ti, no es importante. Ok, perfumes, colonias. Si hay hombres que mueren, no han podido entender que pues se ponen los perfumes, ¿por qué? Porque quieren atraer a quién, a los demás, pero particularmente miembros del sexo opuesto, ¿sí? Están haciendo exactamente lo que no deberían hacer, ¿sí? Porque tú, los miembros del sexo opuesto, lo traes a través de tu olor, no del olor que tú cubres con las colonias, con todos los perfumes, es tu olor que atrae el otro. Claramente, si tú tienes una vida sana, si eres vegetariano, mucho mejor. Entonces tu olor no es muy ácido y no tiene problema. Ahora después te hablo de la cosa de las axilas. Ok. Purificador de aliento. Ok, esta es una otra cosita que se usa muy chiquitico. Sí, estos chicos antes de encontrarse con alguien se ponen esta cosita aquí. Y te lo puede comer, te lo puede tomar. Eso no hay problema. No hay problema. ¿Y tú por qué piensas que la gente está enferma por la toxina? Esta es una de ellas. Entonces, ¿qué es el problema del aliento? Muchísima gente sufre problemas de aliento. Una de las cosas es, primero es, vate de un odontólogo y ves si tiene caries. Segunda cosa es, la mayoría de los problemas del aliento es por la lengua. Tiene mucha toxina en la lengua. Entonces, busca una cucharita de la cocina y te raspa la lengua todas las mañanas. Y eso automáticamente, ¿qué hace? Te limpia de muchas toxinas. Ya yo se lo expliqué en un video, ¿sí? Una cuchara, nada más. Ok, ¿qué más? No te estoy vendiendo nada, como tú puedes notar. Bueno, vamos a tener eliminador de malos odores, eso ya lo expliqué. Tú no estás cubriendo los olores, lo estás neutralizando en tu nariz. El olor se queda allá. Desodorante per barra, crema, toda esa cosa aquí, esta belleza aquí. ¿Cómo lo hace? Con esto. Aceite de coco, esto aquí viene de mi baño. Aceite de coco. ¿Sí? Muy sencillitos, natural al 100%, no tiene problemas. Ya, ¿cuál es la diferencia con este aceite de coco? Que yo puedo hacer la prueba de la tajada. La pongo en una tajada y lo pongo aquí y me lo puedo comer. Ahora, porque estoy hablando, pero antes que termine el video me lo voy a comer enfrente a ti.
porque es natural, no me va a hacer ningún daño, es aceite de coco. ¿Cómo lo usa? Todos los días te ducha, te pones aceite de coco, va de las axilas, en la barba si la tienes, en el pelo si te lo baña, en el ingle, va bien, eso donde tienes pelos, ¿ok? Porque en las axilas, ahora ya está no, la moda, pues es más que moda, ya es una cultura de cortarse el vello. Y después las mujeres se quejan, tengo problema en la tiroides. Está conectado con la tiroides y la paratiroides, es un problema serio. Y tú estás arriesgando, eso. Pero la cultura es así, los hombres podemos tener todos los pelos que salen de todas partes, que somos más machos, y las mujeres se deben cortar esos vellos, ¿por qué? Porque son desasiada, lo que me han dicho a mí, desasiada. Va bien, es una decisión tuya, yo no me meto contigo, ese tu cuerpo, tú verás qué hace, no me toca mucho, pues como tú sabes. ¿Qué más? Laca para cabello, las gominas, la gomina, goma, gomina, ¿sí? ¿Te la comería tu gomina? No. ¿Qué más? Tintura para el pelo, eso es una cosa que la mujer lo usa muchísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya llega a los 38, 40 años, te sientes vieja, ¿sí? Cuando no estás ni siquiera la mitad de tu vida, te sientes vieja. Entonces, ¿qué hace? Te pone, te cubre este pelito blanco. ¿Tú te imaginas si yo te aparezco aquí con la barba completamente mona otra vez? ¿Tú qué piensas de mí? Dices, payaso, payaso, ¿qué estás haciendo? Porque debo ser joven otra vez. La belleza es también esta, cada uno se goza su propiedad. Ok, entonces, ¿qué tengo? Ah, bueno, una cosa que para usar con esta es la henna. La henna es una tintura natural que originaria de India, que aquí la venden por todas partes. ¿Qué hace? Te compre, si te quiere pintar el pelo, usa esta henna. Eso no te va a hacer un daño, como la tintura química que te hace el pelo. Y las mujeres saben cómo el pelo, cómo se vuelve después de usar estas tinturas por un tiempo. Ahora, no es solamente el pelo, es el cuero aquí. Eso te entra, aquí tú tienes el cerebrito también. ¿Sí? Entonces, eso te hace daño, pero daño en serio. ¿Qué más tenemos? Crema limpiadora labial. Bueno, eso lo hemos hablado ya el labial. Ok. Entonces, la parte de la limpieza interna. Mira, las arrugas. Ejemplo, yo conozco un método que te evita y te elimina las arrugas. Yo no lo uso. Y aquí, muchos me han preguntado, ¿tienes un método? Y digo, no. Cosa de tu edad. La belleza es interna que viene hacia afuera, hacia el externo. No es el hecho que yo tengo alguna arruguita que va a ser menos importante o menos inteligente. Al contrario, me gozo mi edad, cosa de tu edad. Y la otra cosa es, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú dices, si yo esta cosa, cualquier tipo de comida, cualquier tipo de químico de esto, va a ser la prueba de la tajada. Si pasa la prueba de la tajada, entonces cómetelo. Y te digo otra cosa, empieza a invertir en ti mismo o en ti misma. ¿Por qué? Porque tú puedes vivir mucho mejor. Ah, otra cosa que me olvidé, importante. La mujer que se van a desmaquillar, ¿ok? Primero de todo se están maquillando, entonces ya están llenando su cuerpo de varias cosas, ¿sí o no? Y después se van a desmaquillar todas las noches, que yo sepa, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Un poquito de, otra vez, aceite de coco. La chica que vive aquí, pues la persona que me conoce, ya saben, aceite de coco, te lo pone aquí en la piel. Esto me ha dicho que tú lo puedes comer, no hace ningún daño. Entonces te desmaquilla y te libera de eso químico. Además, la piel gana muchísimo. ¿Por qué? Porque va a tener una piel mucho más sana. ¿Va bien? Además, yo no la uso ni siquiera en la cama, en la cara. La uso solamente en la barba. ¿Va bien? En el cuerpo. ¿Ok? Y eso te evita muchos problemas. ¿Sí? Me ha dicho, yo cuando cuento esta cosa, digo, pero no es posible. No, porque se ve que mucha gente ni siquiera se da cuenta que viene envenenada todos los días. Y además paga, porque un producto de esto vale plata. Es un producto de esto, vale mucha plata, ¿sí? Y tú, no solamente que pagues esta plata, además te sientes envenenada, ¿sí? ¿Por qué? Porque te lo están vendiendo que tú debes ser así, tú debes ser asá, tú debes mostrar a los demás. ¿Qué debes mostrar?
Lo che devi mostrare è questo, perché questa è la parte interna la che ti interessa a te, non la parte esterna. Quando tu tieni un hígado in pedazos, quando tu tieni un riñón con problemas, quando tu tieni un problema al corazón e che non tieni arruga, a me che me hace eso? Che te hace che te mueres joven a los 40-45 años sin arrugas, che poi la vai a tenere? Perché la vai a tenere? Perché tutta questa crema che ti pone nella cara ti vanno automaticamente a invecchiare la pelle, e che tu non lo sai eso. Quanta mujer ha visto che sono già hermosa, no, arrugata, però non solamente la mujer, gli uomini anche. Io tengo mis arruguitas, però me la quiero, me lo dicono, ni siquiera me la quiero, non mi interessa, quando la tengo già, esa è parte de mi età di ora. Entonces, invierte en ti mismo, en ti misma. ¿Cómo? Va en una tienda vegetariana, no vegetariana, ¿cómo se llama? Natural, naturista, ¿sí? Y vas y te va a buscar jabón natural, que lo vende. Te busca aceite de coco, que lo vende. Hay tres tipos de aceite. Pueden comprar aceite de almendra o aceite de extra virgen de oliva. Yo no lo aconsejo, ¿ok? De almendra es muy grasoso. El mejor es aceite de coco, que lo encuentras, ¿sí? Entonces, todos los productos que tú usas deben pasar, ¿cuál? La prueba de la tajada. Si tú te lo pones en una tajada de pan y te lo puedes comer, cómpralo, porque no hay ningún problema. No hay miedo que te puede pasar algo. Pero si tú tienes miedo que non lo pondría aquí e te lo comería o lo daría a tus hijos, entonces cuidado que eso no es un buen producto. ¿Por qué? Porque todo este tipo de producto aquí además te dicen, te mantienen muy lejos de los niños, inflamable. O que los niños no se puedan hacer esto aquí con una cosa de... ¿Por qué? Porque se mueren. ¿Y qué está pasando cuando te entran los pulmones? ¿No te está pasando lo mismo? ¿Sí me entiendes? Es como una cosa increíble que... No lo entendemos, no lo entendemos. Entonces, capta el principio. Una vez que capta el principio, vas a la prueba de la tajada de pan y ya, y lánzate. E invierte en ti mismo. Porque tu cuerpo es la plataforma, lo hemos dicho muchas veces, la plataforma para tu mente, la mente es la plataforma para el ser. Entonces, la gente que te dice que el cuerpo no es importante, el cuerpo es muy importante, porque sin cuerpo no hay mente, no hay ser. Entonces, cuídalo mucho y cuídalo votando todas estas porquerías que te están vendiendo, además muy costosas, y ponete con productos naturales. Nada más. Nada más que... Ah, no, me debo comer, ya lo prometí. Aceite de coco en la tajada de pan y me lo como. Delicioso aceite de coco, nada más con pan. Namaskar.